Yo soy Diego Armando Maradona, DNI 14-276-579. Fui, soy y seré leproso, sin ninguna duda, porque aprendí a amarlo. Tuvimos 3 días y 3 noches reunidos en las oficinas de torneos y competencias para hablar sobre las condiciones en las que Maradona iba a firmar con Argentinos Juniors. Listo, todo arreglado. Argentinos Juniors contrata a Maradona. En esa inteligencia, todo terminado, faltaba nada más que lo formal. Me fui a mi casa, me acosté tardísimo y cerca de las 3:30 de la mañana me llama Carlos Ávila, presidente de Torneos y Competencias. Entonces yo no podía entender. Pará. ¿Vos me estás diciendo que Diego va a jugar en Newell's? Te estoy asegurando que me llamó Ferenczi y me dijo que había arreglado con Newell's. ¿Cuándo arregló con Newell's? Esta noche, después de la reunión que hicimos nosotros. ¿Cómo? Mañana te cuento. Al día siguiente, era un luto. Se había hecho una mutación de un club tradicional de la cultura futbolística para pasarlo de la Capital Federal a Mendoza sobre la base de una estrella mundial. Y desde las 10:30 de la noche, en que su representante había dado el ok, hasta antes de las 3 de la mañana, en que ya tenía el conocimiento, porque lo había llamado Franchi a Ávila para decirle para atrás todo lo de Diego, arreglamos con Newell's. ¿Qué había pasado? Duraron más de una semana yendo y viniendo a Buenos Aires los jugadores de Newell's. Un día va el Tata con Scopón y no sé quién más, y Llop, al vestuario del Indio, y le dicen: Jorge, ¿por qué no entrenamos tan temprano? ¿A qué hora entrenaban? 7 de la mañana. Claro, 6:30 para 7. 6:30 para 7 empezaba el entrenamiento. Entonces, ¿pero por qué no? Si nosotros nos cuidamos, y no decía nada. Hasta que un día veía que los jugadores estaban mal anímicamente, que embroncados, que me entrenaban tan temprano. Y Jorge: bueno, vengan acá. Si alguien se entera de lo que le voy a decir, se pudre todo. Perdemos lo que estamos haciendo. Lo vamos a traer a Maradona. ¿Qué pasó? Pues claro, los otros tres abrieron los ojos, los jugadores, y dicen: Maradona, ¿pero cómo? Sí, va a venir Maradona. Estoy yendo todos los días a Buenos Aires a convencerlo para que venga. Y así fue la historia. A mí me lo contó el Gringo Justi, la Tota, y el Indio lo convenció. Es decir, el club y todos, y los jugadores, y la hinchada, y todo, van a estar, es decir, usted va a ser lo máximo del club. Y después se manejó con cierta rapidez. Se arregló este asunto en Buenos Aires. Vino la noticia que estaban todos firmados, que en 2 días iba a venir el Diego acá, así que recuerdo haber estado esa noche con otro tomando algún champán en pan y manteca, festejando de que había venido el Diego, o que venía, ¿no? El Gringo Justi venía apretando fuertemente el acelerador con silencio. Diego lo quería mucho a Justi, mucho, mucho. Y Justi laburaba con Diego en silencio, sin que se enterara nadie, y con Cattaneo, que era el presidente de Newell's, también en silencio.
Pero el presidente de Newell y Justi laburaban con el indio Solari, era el técnico de Newell. Sí, sí. Y Solari dijo, ¿qué hay que hacer? Traigámoslo. Para traerlo no hay que hablar, hay que sorprender. Y un día, al otro día, se hizo oficial la noticia de que Diego había arreglado con Newell y estaba feliz. Pocas veces viví una emoción semejante, de verdad se lo digo. Y se lo digo con todo mi corazón y lo juro por mis dos hijas, que es lo que más quiero. Yo era el que cuando llegaba el avión me arrimaba hasta la pista para cargarle combustible. O sea, llegaba el avión y yo estaba con el camión ahí esperando que el piloto me autorice a cargarlo. Cuando vino, me acuerdo que había muchísima gente. O sea, yo no veía cuánta gente había, pero había mucha porque estaba dentro de la plataforma. O sea que lo viví de cerca. La gente estaba afuera y estaba en ese tiempo había una terraza, que ahora ya no existe. Había una terraza en la entrada, mirando hacia la pista. Y bueno, ahí ya la gente se volvía loca, ¿no? Estaba el Tata Martino, estaba el Diego, el Tata Martino. Ya nomás cuando dijo, viene Diego, yo le doy la banda de capitán, o sea. Es como decir, le toleraban todo, ¿no? Él tenía a lo mejor, por convenio, por contrato, no concentrar o concentrar en forma limitada, cosas así, no establecían ninguna diferencia. Lo aceptaban ya como un ídolo. Era uno más, era un compañero más, por supuesto, nos hacía sentir eso a nosotros. Nosotros sabíamos que no era uno más. La cancha, la gente sabía que no era uno más. Pero tuvimos la fortuna que nos eligió. Nos eligió a nosotros como equipo, como grupo, y nos eligió como. Y eligió a Newell como club. El impacto más que nada fue anímico. Fue anímico porque con nosotros estaba el que todos querían tener. Y lo teníamos nosotros. Yo creo que mientras estuvo, lo disfrutamos, lo aprovechamos dentro de lo posible. Y fue algo hermoso que le hubiera gustado vivirlo a muchos y fuimos pocos los privilegiados. Para él Newell's era comunidad. Se iba a encontrar como en Nápoles. Es decir, cerca de la gente. El estadio amparándolo. El coloso gritando. No entraba un alma, parecía un día clásico. Nos reunimos ahí en la mitad, llegó él. Bueno, ya nos habían presentado en el vestuario, pero no se pudo entrenar ese día prácticamente, porque era un lío todo. Como pasó siempre cuando fue a cualquier lado. Fue un ser especial, un ser que vivió como quiso. Y futbolísticamente un superdotado. Nosotros lo mirábamos como Maradona y él te miraba como si hubiera compartido plantel con nosotros desde siempre. Por supuesto que a la hora de hablar tenía un peso que solamente lo vi tener al Tata hablando, pero estamos hablando de un peso de Newell o la historia de Newell que está, es el Tata. Después un tipo muy carismático, un tipo muy llegador, una persona que si se la tenía que jugar con un compañero se le iba a jugar y iba a poner la cara. Y la verdad que uno por ahí
le costaba entender que se pusiera a la altura o al nivel nuestro. Pero él era así. Eran dos fenómenos conviviendo juntos. Eran dos fenómenos conviviendo juntos. Tata con lo que representa para Newell y él con lo que representaba para el mundo entero. No jamás un problema de nada, al contrario. Siempre una muy buena convivencia. Y eran dos buenas personas que sabían cada uno el rol que ocupaba. Fue la revolución de acá dentro del club. Todo el mundo venía, quería comprar platea, quería todo, asegurarse verlo al Diego. Querían venir 40 equipos del mundo, querían venir a jugar el partido de homenaje, no homenaje, de un partido de bienvenida a Newell, a Diego. Y bueno, pero también todos querían cobrar y había otras cosas. Entonces, a mí en un momento se me ocurrió decirle al Indio, ¿y por qué no nosotros? Nosotros vamos gratis. Claro, cuando llegaba el festejo de Diego acá, ¿qué hacemos? Se habrán preguntado el cuerpo técnico, dirigentes, hinchas de que apoyaban en ese momento. Bueno, había un directivo que vendía telas y bueno, y la cancha estaba cubierta totalmente de banderas que la movían. Era un espectáculo hermoso, hermoso. Pero durante el partido, yo hago los cambios para que todos los que vinieron digan yo jugué en el partido de Maradona. Claro. Y un jugador, hago del cambio y se olvidó, era un atacante. Y Diego venía a su campo a recibir la pelota. Se tiraba allá adelante. Y él, que era el 9, iba y se, faltando 3-4 minutos, se le paraba allá. No quería jugar más de 9. ¿Para qué? Se le paraba porque quería la camiseta. Claro. Llegar primero. Entonces, ¿dónde iba Maradona? Iba él. ¿Dónde? ¿Qué hizo? Y bueno, yo quería la camiseta de Maradona, me dice el jugador. Todo fue muy sanguíneo. Muy sanguíneo, muy, muy de esa manera que Diego tenía de sentir el amor. Fue el último gran amor que tuvo Diego. El último gran amor del fútbol que tuvo Diego quedó expresado en la camiseta de Newell's y en la vuelta a la selección argentina. Fueron los dos hitos que conformaron su razón de vida. Las dos cosas que le impulsaron a volver a ser el jugador que fue. La gente lo volvió loco. A Diego no le impresionaban los edificios, ni la intelectualidad, ni la versatilidad. A Diego le impresionaba la gente, el calor de la gente. Y en Newell's el tipo sintió lo que había sentido en Argentinos Juniors, en Boca y en el Nápoles. Mi casa. Esta es mi casa. Acá.